I com en cada dijous, eh, en aquesta darrera hora de programa, tenim aquesta secció, obrim aquesta finestra que anomenem la mirada crítica. Volem conèixer també les valoracions de diferents persones eh, sobre la actualitat i avui doncs, eh, se som en aquesta mirada crítica i tenim en nosaltres en aquests estudis del Parc Vit a Sebastián Urbina. Eh, buenos días, bon dia. Hola, ¿qué Bien, eh, gracias por estar con nosotros. Gracias. I... Y darnos tu opinión ¿no? en esta mirada crítica sobre una actualidad. Le quería preguntar en primer lugar, eh, bueno, la actualidad más, más rabiosa y más reciente es eh, este caso Mascarillas, que bueno se conocía ayer con la detención de, del asesor de, del exministro de Fomento de Ávalos, por cierto, que ha quedado ya en libertad. En las últimas sí. que teníamos que había ha quedado en libertad, se ha negado a declarar que había quedado en libertad. Eh, y bueno, eso parece que es también eh, salpica eh, al gobierno de Francina Armengol, que compró mascarillas a través de esta, de esta empresa, de la que supuestamente se habría lucrado este asesor y bueno, toda esta trama que hay. Quería conocer su, su opinión sobre esta, sobre esta cuestión. Sí, yo no soy tan ingenuo como para pedir que no haya corrupción. Esto parece una absoluta ingenuidad. Pero sí lo que pido, exijo como ciudadano, si uno se molesta en mirar eh, en Internet Transparencia Internacional, se dará cuenta que el nivel de honestidad pública en España, está por el número 40 y algo. En cambio, países como Inglaterra, Francia, Alemania, tal, están en el 13, 14, 15. Entonces, yo no pido que España tenga cero corrupción, pues esto es de ser un ingenuo total, pero pido que estemos al nivel de estos otros países, no muchísimo más arriba. Tenemos un nivel de corrupción escandaloso, un nivel de despilfarro escandaloso. Y claro, como son tan corruptos y despilfarren tanto, tienen que subir los impuestos. Es un absoluto desprecio a los ciudadanos. Eh, hay que esperar, evidentemente. Hay que ser respetuoso con los tiempos judiciales y con esa investigación. A ver en qué, en qué queda esa investigación. De momento, el Partido Popular ya ha pedido explicaciones a, a la señora Mengol y a los responsables del anterior eh, gobierno durante esa legislatura 2019-2023. Y, bueno, de momento. Esas explicaciones no las hemos eh, conocido, ¿no? Por parte de, de la señora Mengol que eh, hay que recordar que en aquel momento, bueno, en plena pandemia, pues eh, también hubo otros casos de compra también de, de mascarillas, a través de un buffet de, de abogados eh, conocido, sí, ha habido, de un sí. militante del Partido Socialista, que eso también provocó diferentes eh, quejas ¿no? de, del Partido Popular, ¿no? Sí. Eh, el caso es que, evidentemente... Eh, ahí se flexibilizaron lo que eran los controles a la hora de, de contratar ¿no? ese es el eh, es material en ese momento duro de la pandemia pero eso no quiere decir que, que ahora pasado ese tiempo haya que pedir responsabilidad por supuesto, está ¿no? clarísimo si, si al final se lucraron, por ejemplo esa partida que compró el, el, el gobierno de Armengol por 3,7 millones de euros resulta que creían que era de, una, de un tipo de, de, de mascarillas era de otra tipología de mascarillas y por lo tanto pues hay un fraude y hay una diferencia, ¿no? dinero ahí. Tiene lo que no se ha devuelto por ahora exacto eh, esperemos que cuando el juez decida si le sanciona no digan porque como han perdido la vergüenza son capaces no digan que la sentencia es política que ahora está de moda con el famoso lofer que cuando el juez dicta una sentencia que a mí no me gusta digo que este juez hace activismo político esto es una desvergüenza total antidemocrática y típica de países populistas como venezuela o sea, esto no es propio de una democracia, esto es una vergüenza. Y esto está pasando en España ahora. Por cierto, ahora en directo, ahora mismo está compareciendo el señor Félix Bolaños, que es el ministro de, de Justicia en el, en, el, en el Congreso, ¿no?, comparecencia. Eh, y le voy a preguntar, y me sirve para enlazarle por la siguiente cuestión, ¿no? Evidentemente hay que hablar de, de, esa, de esa amnistía, del hecho de que hayan pedido 15 días más eh, de plazo el, el Partido Socialista para seguir negociando con Junts, esa amnistía integral. No sé cómo ve usted en esa, esa cuestión, ¿no? porque por medio hemos tenido esas elecciones en gallegas, con los resultados que han tenido, con la lectura que ha tenido por parte de los diferentes políticos, con la falta de autocrítica también al mismo tiempo por parte del, del Partido Socialista. ¿Cómo ve en, en este sentido esta, esta situación? Bueno, en cuanto a la amnistía, yo creo que está clarísima, tan clarísima, que los propios socialistas decían que era inconstitucional varios meses antes. Por lo tanto, no hay ninguna duda. Con la amnistía. Aquí tenemos hipotéticamente a dos personas. Resulta que yo soy el presidente, usted es amigo mío, ha cometido el delito X, aquí hay otro señor que no es amigo mío y ha cometido el delito X, pero yo, como usted tiene unos votos que me convienen, le aplico la amnistía. Esto es atentar contra un principio fundamental de las constituciones democráticas, que es la igualdad ante la ley. Es una absoluta vergüenza antidemocrática. Vamos, y lo que me preocupa. No solo hay que este presidente de gobierno que no tiene vergüenza haga esto, lo que me preocupa más es que no haya una indignación más generalizada de los ciudadanos. Porque si los ciudadanos no se indignan con esto, es que no están a la altura de la exigencia democrática. Y nos podemos preguntar si en España la mayoría de la población prefiere una democracia o prefiere una autocracia. Es que esto es un escándalo lo que está pasando. ¿Cree usted entonces al final que, que se va a producir esa amnistía integral que es la que solicita Junts para poder votar a favor de esa ley de amnistía? Yo estoy convencido, los hechos confirmarán o no lo, lo que digo, estoy convencido que como Pedro Sánchez no tiene escrúpulos, eh, le da igual cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder, por lo tanto hará lo que le exijan los golpistas catalanistas, hará lo que le exijan los filoterroristas de Bildu, que recordemos que nunca han condenado los asesinatos de ETA, y son los socios de Pedro Sánchez, lo cual ya demuestra la calaña de Pedro Sánchez. Dime con quién andas y te diré quién eres. Tus socios son comunistas, que fue el que, recordemos, porque hay mucha gente que olvidadiza, el Parlamento Europeo en 2019 declaró que comunismo y nazismo eran las dos doctrinas. Más criminales del siglo XX. Pues el presidente Sánchez tiene como sociedad a comunistas, a golpistas catalanistas que anuncian que lo volverán a hacer y a filoterroristas de Bildu que nunca han condenado los asesinatos de ETA. Estos son sus socios. Entonces, ¿qué se puede esperar de un tipejo que tiene estos socios? Pues es que es como ellos. Es indecente como ellos. Otro de los eh, ministros que está en el, dispara en el disparadero es eh, el grande Marlasca, ¿no? después de. Ese desgraciado suceso en Barbate, del asesinato, asesinato. No que hay que decirlo así, Exacto. de los dos guardias civiles en el puerto de Barbate, en Cádiz, hace 15 días. Eh, suceso y asesinato por los que bueno pues el señor grande marlasca no ha asumido tampoco ninguna responsabilidad como en tantas otras ocasiones ayer era reprobado en el, en el senado al sí, sí. señor grande grande marlasca eh, qué opinión tiene de, 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 de este de este ministro que se atreve incluso a, a reclamar a marimar blanco a la, ah, sí. a la hermana de, del... Eh, bueno, del que fue asesinado por por Eter de y Miguel Ángel Blanco, que, que regresa el espíritu de Hermua, ¿no? Eh, claro, ya es el colmo de la desfachatez, ¿no? Es una... Yo mmm, decir que no tiene vergüenza es poco, efectivamente, más las que no tiene vergüenza, pero es muy suave decir que no tiene vergüenza, porque si uno se fija y esto lo puede encontrar en Internet, se fija en lo que llevaba la Guardia Civil, los Zodiac aquellos, y las lanchas que llevaban los narcotraficantes permitir esto. Es de criminales. Por lo tanto, la conducta de Grande Malasca es una conducta criminal. Porque, evidentemente, no importa ser experto en nada. Basta ver los dibujos que se hacen de las lanchas de los narcos y de la Guardia Civil para ver que es que se los pueden cepillar como quieran. Y además, como no pueden utilizar, de hecho, no utilizan las armas, que sería lo normal, si unos narcos van a matarte, que es lo que pasó, tienen que disparar. O sea, pues no tampoco no pueden disparar. Se tienen que dejarse matar. O sea, simplemente yo resumiría: no tienen vergüenza y el problema, y el otro lado, a los votantes. Si los votantes votan a esta gente sin vergüenza, son votantes sin vergüenzas. Hablaba de la, usted de la catadura, ¿no? de, de moral de, de los socios de, de Sánchez. Eh, bueno, a raíz de, de este asesinato y de este suceso que hubo en, en Barbate, pues eh, el otro día se se convocaba un minuto de silencio, ¿no? en el, Ay, Antes sí. del inicio del, del pleno del, del Congreso y, y veíamos que en ese minuto de silencio, pues eh, se ausentaron de ese minuto de silencio algunos de los socios de Sánchez y de hecho tampoco había ningún representante de la bancada azul del gobierno, ¿no? Al menos bueno, entiendo que debían tener su agenda, pero al menos un ministro en representante del gobierno. En un acto simbólico tan importante, tan importante. Y, y, y que bueno pues es un, un homenaje y un recuerdo a estos dos guardias civiles que no dejan de ser dos servidores públicos, pues no había tampoco ningún miembro del gobierno, ¿no? Aparte de que evidentemente se ausentaron Jones, Esquerra Republicana, bueno toda esta toda esta chusma. Exacto. Yo insisto en lo que decía antes. El Partido Socialista ya no es eh, bueno. Recuerdo que Leina decía el otro día que fue presidente de la Comunidad de Madrid que ya no existe el Partido Socialista. Yo no sé si exista, si existe, pero yo creo que el Partido Socialista actualmente es una secta sin escrúpulos. Porque permitir este presidente de Gobierno tener socios que no respetan el minuto de silencio ante el asesinato de guardias civiles en el Parlamento, si tuviera dignidad, Sánchez diría no, yo no puedo tener estos socios. El problema es que es como ellos. Entonces, una vez que planteamos esto, y yo lo creo que es así es así, el siguiente paso es ¿y qué calaña moral tienen los que les votan? Entonces en España tenemos un problema democrático. Si la mayoría de la población es capaz de votar a esta chusma, que no es capaz ni de respetar a Guardias Civiles asesinatos, asesinados por los narcos que nos defienden, es que es, es, estamos en un deterioro moral gravísimo. <laughs> Ayer el señor eh, presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, eh, visitaba Marruecos, se fue a reunirse con el, con el rey Alawi. Y después anunció que iba a dar 45.000 millones, eh, o invertir 45.000 millones en, en, en Marruecos ¿no? en los próximos años. ¿no? Lo que pasa es que no dijo que nos da Marruecos a cambio. Que, claro, cuando uno se reúne en un viaje diplomático entre dos países, pues se supone perfecto, ¿no? Hay claro. relaciones internacionales y, y esos intercambios y esas balanzas. Pero claro, que solamente anunció que le vamos a dar 45.000 millones, ¿y a cambio de qué? Uh, en la, una de las características de la democracia es la transparencia. Sánchez se ha marchado a Marruecos sin decir nada prácticamente, por lo menos sin decirle al líder de la oposición con qué objeto, qué se va a hacer, qué no va a hacer. Entonces, lo que ha hecho Sánchez es típico y propio de las autocracias. Hago esto porque me sale de la entrepierna sin dar explicaciones a nadie. Esto muestra una vez más que esto no funciona democráticamente, porque si funcionara democráticamente daría explicaciones. Esto no es su cortijo. España no es su cortijo, por lo tanto tiene que dar explicaciones como mínimo al líder de la oposición. Es decir, voy a Marruecos para esto, porque esto no le afecta a todos. No lo afecta, o sea, sí, no es una cuestión partidista, no le afecta al PSOE. Exacto. Entonces, eh, por favor, es que esto es un escándalo. Entonces, el problema es que en este escándalo también participa en, en la responsabilidad de este escándalo las que yo llamo, eh, pretendo molestarles las criadas mediáticas subvencionadas, que han perdido el respeto a lo que debería ser un auténtico periodismo, búsqueda de la objetividad, búsqueda de la verdad, no, al servicio de su amo. Su amo le subvenciona, pues hay que decir medias verdades, como, como ayer en la tractorada en Madrid, que una periodista hacía la entrevista teniendo... Delante de la Partido, Partido Popular, Popular en Estaban los tractores por Génova y, y, y entró desde ahí como si fuese en la, Exacto, como en si el fuera... motivo de la protesta, fuese contra el contrapartido. Exactamente, claro. sí. Bueno, pues este es un ejemplo de cómo unos individuos que antes se llamaban periodistas y ahora no merecen el digno nombre de periodistas, sino de criadas mediáticas subvencionadas. Yo tengo otro nombre, no sé si le gusta, que es el equipo de opinión sincronizada. <laughs> está bien, está bien, está bien. Eh... Eh, al que se refiere usted. Por cierto, ayer en esa comparecencia de, de Pedro Sánchez, al acabar esa reunión con el rey de Marruecos, se le preguntó por el tema del, del caso de, la, de las mascarillas, ¿no? Porque bueno, pues eh, quería una primera evaluación. y el señor eh, presidente, en un viaje internacional, en otro país, eh, siendo presidente, pues se atrevió. A mí me pareció absolutamente eh, tremendo, ¿no? Eh, eh, no se conformó con decir, bueno, pues eh, mire, este es un caso que respetamos la justicia, los procedimientos y tal, no, no. Bueno, se atrevió a atacar a, a un ciudadano, en este caso, al hermano de, 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 de Ayuso. Además, mencionó también el, el nombre de la presidenta o el apellido de la presidenta de la comunidad autónoma, que por cierto hay que decir que en dos ocasiones ha sido absuelto de, de, de las acusaciones, ¿no? Eh, claro, en un en un gesto. Pues que yo creo que demuestra también eh, bueno la calaña de, 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 del presidente que tenemos. ¿no? Un presidente de, de, del país en un viaje internacional después de haberse reunido para se supone que haber cerrado negocios con otro país, se meta con un ciudadano de tu propio país que, que ha sido absuelto. absuelto para intentar defenderse o justificarse de no sé qué o de un caso que le podría salpicar a él mm. y que le salpica a su partido, ya me parece el colmo de, de, de los colmos. ¿no? Es el colmo y en esta línea del colmo su hermana que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, ha sido denunciada o querellada 22 veces por la izquierda y ha sido absuelta las 22 veces. Mira, este dato no, lo desconocía. Esta es la situación, esta es la situación, o sea, la cara dura inmensa y yo no es que cuando hago esta no significa que a mí me parezca todo bien lo que hace el Partido Popular en absoluto, es más, me parece que el Partido Popular se equivoca manteniendo a Núñez Feijó como presidente porque en mi opinión es un buen político para tiempos normales. Pero para tiempos excepcionales y gravísimos como este, se necesita un líder. Y líder es Díaz Ayuso. Entonces, el Partido Popular, en mi opinión, estaría mucho mejor, y España también, con el tándem Díaz Ayuso-Cayetana Álvarez de Toledo, que son dos guerreras capacitadas. Porque a mí no me basta que sean guerreras. A mí no me impresiona nada que sean guerreras. Son guerreras capacitadas. Son inteligentes, valientes y están adecuadas para este momento gravísimo que estamos pasando. Esta es mi opinión. Alguno puede decir que es una opinión, una opinión contranatura, ¿no? Sobre, sobre todo después de los resultados en, en Galicia, ¿no? Que, que han sido los que han sido y que, y que evidentemente, pues, eh, eh, por decirlo de alguna manera, pues, reconfortan, ¿no? Y, sí, y a, yo me alegro. A, a Feijó, ¿no? me, ale, me alegro mucho de que sea así, pero yo no sé si lo veré, pero no, espero que no pase. Uh, dado que el Partido Popular de Mariano Rajoy y de Nueva Feijó no quieren dar la batalla cultural, que a mí me parece absolutamente imprescindible, y que sí quieren dar Cayetana, Díaz de la Igual, venega, ojalá me equivoque, ganará las próximas elecciones, porque claro, los enemigos de España son los que mejor viven. Un español que no tiene hecho diferencial es un imbécil que paga los gastos de los separatistas. Y los separ hay que tratarlos bien. Usted se acuerda del famoso encaje. Tratemos bien a los enemigos de España para que se encuentren cómodos. O sea, más imbécil es difícil. O sea, que usted trate bien y les pase cariño a los enemigos tuyos. <laughs> Hay que ser idiota. Bueno, pues esto es lo que se ha hecho durante 40 años. Entonces, parece, en mi opinión, que Díaz Ayuso y Cayetana no están por esta labor. Yo creo que sería bueno para el PP y para España que ellas dirigieran el partido. Dos cuestiones muy rápidas, eh, eh, señor Urbina, y, y, y acabamos eh, esta mirada crítica. Eh, dos cuestiones a nivel eh, local. Eh, una, el caso de, de Vox. Parece que, no sé si se ha cerrado o no, al menos dicen así oficialmente que se ha cerrado esa, esa crisis, eh, ratificando también a la señora Patricia de las Heras, al frente de la presidencia, que, que le merece esa, esa crisis que se ha vivido en Vox. Y dos, eh, la resolución de una Mallorquina que, bueno, ha eh, formado una junta gestora al frente de la cual estará el alcalde de está el alcalde de vinisalemi y parece que están dispuestos, eh, bueno, no llegaron a disolverse, aunque algunos pensábamos que sí, pero están dispuestos a volver al, al ruedo político, ¿no? Y a, y a volver a dar guerra y a y intentar acaparar y aglutinar ese voto que dicen ellos regionalista, ¿no? ¿Qué, qué opinión le merecen esas dos eh, cuestiones? Bueno, en relación a, a María Antonia Munar, pues yo preferiría que no, no se reprodujera. Porque la experiencia de una mallorquina como la de creo que no es buena para la comunidad balear. Por lo tanto, que ellos hagan lo que quieran hacer, tienen libertad para hacerlo, pero no tengo ningún especial interés en que tenga éxito, visto lo que pasó con la anterioridad. Fue una bisagra que se aprovechó chupando de la mediocridad política del PP y del PSOE, cada vez que faltaba, hacía de bisagra y chupaba del bote. Esto fue. Es en esencia lo que ha sido Unión Mallorquina, creo yo. Por lo tanto, no me apetece mucho, pero bueno, que les vaya bien, que tengan salud y que hagan lo que quieran. Pero no, no me parece lo ideal para, para el desarrollo de la democracia. Y la, la Box. Otra, y la otra cuestión. Bueno, todos los partidos tienen eh, cosas mal y muy mal. En, en Andalucía, los seres de Andalucía son un ejemplo de cómo los partidos tienen cosas horribles. Vox tiene el inconveniente de que desde hace años recibe las críticas duras o muy duras, no solo de la izquierda, sino también del Partido Popular y de la mayoría, el 90% de los medios de comunicación, que lo tachan de fascista. Por lo tanto, teniendo en cuenta que en España hay una porción importante de gente que su alimento espiritual es la televisión y las redes sociales, se ve influida por esta idea que se repite continuamente de que los devotos son fachas. No no es un peligro para la democracia los comunistas, los golpistas y los filotoros. No, es Vox. Y eso se repite. Entonces, Vox tiene un hándicap uh, en ese sentido grande, que por desgracia la mayoría de los medios de comunicación están echando porquería continuamente como si fuera un peligro para la democracia. Y este es un problema que tienen que solventar porque uh, va a seguir así de momento. Pues eh profesor escritor Sebastián Urbina, ha sido un placer como siempre que usted eh, haya estado con nosotros, que se haya pasado por esta mirada crítica. Le agradezco sus eh, opiniones y espero verle en otra en otro momento. Ha sido un placer. Para... un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias. 11 A 11:37 minutos hacemos una petita pausa y seguimos més qüestions, en que vamos quedan eh, temas a fins arriba a las eh, 12 del migdia, en aquest eh, 4 Directe de hoy, dijous 22 de febrer, som aquí Canal 4 Radio, Canal 4 de Televisió.